Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como no podría ser de otra manera. Bueno, pues hace ya el año pasado, concretamente, eso sí, solamente han pasado 10 días desde que iniciamos el año 2024, cuando estoy pretendiendo grabar este vídeo, pues como os decía, di mi palabra de que me quería probar Zorin 17. Eso sí, con mis experiencias con el audio, cómo va a funcionar con el audio, en fin, ya sabéis que nunca es una review de una distro al uso, como sí que lo saben hacer mis compañeros, compañeras youtubers, en que lo tienen ya, digamos, por la mano y hacen una magnífica labor mostrando pues las virtudes o fallos de una distro dada. ¿Será esta vuestra distro favorita respecto al audio? Pues vamos a probar esta manera de complementarnos con el resto de reviews, experimentos, experiencias y otras movidas que hacemos los LinuxTubers a casi todas las distros que caen en nuestras manos. Como veis, estamos on air. Nuevo gadget para el canal, no sé cómo ponerlo porque pasa lo siguiente, y es que si lo conecto es USB, como muchas gadgets que tengo por aquí son USB, pues como veis no se ve, ahora sí, no se ve un pijo, y encima me provoca aquí un artefacto luminoso, pues como podéis ver, bastante molesto. Algo haré. Lo mismo que este de aquí, el Sennheiser Ryoma Ardour, ya lo tengo digitalizado e integrado en lo que serían mis fondos de pantallas para OBS, y de alguna manera pues le haremos los honores al on air, en el aire, ni en vivo ni en directo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Zorin OS17 recién instalado y tal cual. ¿Qué he hecho? Solamente instalar OBS, que me ha sorprendido que aquí se puede escoger, ya viene implementado FlatHub. Esto para mí ya le da 10 puntos a la liga. Y nada, pues por aquí tenemos funcionando, como veis por aquí, el audio perfectamente. A la primera ha reconocido el AudioBox 22 VSL, tanto el dispositivo de salida como el dispositivo de entrada, que es el micrófono este que tengo conectado a la entrada izquierda XLR alimentado 48 voltios, dicho de otra manera. Y vuelvo a repetir esto que veis aquí, lo vuelvo a repetir para los que no lo habéis visto antes y sintáis curiosidad. Esto es un añadido, esto es una, se llama un FETHEAD de la marca Triton, hay de otras marcas, yo tengo este, y lo que hace es proporcionarme ya de entrada unos 18 decibelios ya seguros más de entrada de ganancia a este micrófono. Y jugando con OBS y jugando con la perilla de la Presonus, esto va, bueno, maravilloso. Un inciso, o me lo parece a mí, o qué pasa que muchas distros basadas en Ubuntu van mejor que el propio Ubuntu. Bueno, ya me diréis y seguramente me acribillaréis a respuestas y diréis, hombre, es obvio, pero vamos, me lo parece a mí. Y no digo más. De momento me está dando muy buenas sensaciones y ahora veréis por qué. Lo primero es pasarnos al acerca de, y aquí pues no voy a entrar en más detalles, Zorin OS 17 Core y primera sorpresa, Wayland. Aquí ya ha adelantado a Linux Mint. Linux Mint
parece ser que se va a poner las pilas y hoy, cuando estoy grabando este vídeo, el nuevo Linux Mint 21.3, que se ve que ya tendrá sus pinitos con Wayland, de momento ni está ni se le espera. Tienen algunos problemas, parece ser, y los están solventando. Bien, me aparto aquí y vamos a hacer pues el NeoFetch. Ahí está. Segunda sorpresa, ya un kernel genérico 6.5, bastante más elevado que el que te trae Linux Mint por defecto, excepto el Mint Edge, que creo que si no lo está sacando ya 6.5, hasta ahora lo sacaba a 6.2, y así de entrada no iba nada mal, ¿eh? O sea, le daba cierta vidilla a la máquina, sobre todo si tienes ciertos elementos un pelín, entre comillas, vamos a decir, modernos. Aquí tenéis que está basado en Genome 43.9, es una personalización de este Genome. Vamos, es un Genome puro y duro, pero muy personalizado, que con respecto al Genome normal, vanilla, que nos vienen en ciertas distros ya con el Genome ya de entrada, pues oye, no está mal del todo, está muy bien personalizado y ya digo, no me desagrada. De cara al audio, buenas sensaciones. A ver, lógicamente ya lo he mirado antes de empezar a grabar, pero os lo repito. PACTL espacio info. Ahora sí. Viene como vienen por defecto todas estas distros basadas en Ubuntu 22.04. del año 2022. Remarco que pasaba desde esta época, pues que te siguen viniendo con el servidor Pulse Audio a 44.100 hercios, no a 48.000 si ya le metes un PyWire como Dios manda. Y aquí pues tanto el destino como la fuente por defecto, pues nada, sigue detectando perfectamente lo que sería la Presonus. Vamos a ver PyWire y vamos a decirle -- versión. Aquí está la consabida versión 0.3.48 de rigor, aquella que os he comentado en vídeos anteriores, que viene implementada así como de Strankis desde el Ubuntu 22.04 y por lo tanto se lo están comiendo todas sus basadas y derivadas, ni más ni menos. Y esta es la que siempre solemos sustituir y es como lo haré ahora con los PPAs de Ubuntu para que se me quede un PyWire a 1.0.0, que es la que hay ahora. Me estoy planteando también, pues de alguna manera, si actualizar Mesa, dado que aquí Mesa, como podéis ver, vamos a ver si lo centramos más y lo vemos todo perfectamente. Ahí está, lo que me interesa a mí. Lo otro, no hace falta mirar nada porque es una fotocopia de vídeos anteriores con esta misma máquina. Y solamente cambiar a distro. Aquí está el Pulse Audio con el server ALSA y el PyWire este de compromiso. Y lo que os decía, Mesa es la 23.0, que creo que ya vamos por la 23.3. si no voy equivocado. Claro, es un punto tres decimales de diferencia de versión que quizás no valga la pena retocarlo. Bueno, llevo 6 minutos según OBS, 7 ahora, con esta primera, digamos, primer cachito de la revisión, y me paso ya a realizar el siguiente cachito en que lo vais a encontrar todo mascado, a ver si Ardour está funcionando o no. Venga, bueno, estamos ya en el segundo corte de los que va a formar este vídeo para mostraros los pasitos que voy haciendo. El primer pasito que se ha hecho es instalar PyWire versión 1.0 desde los PPAs. ¿Cómo lo podemos saber? Pues volvemos a hacer el comando PACTLinfo, ejecutamos y esta vez ya veis que nos sale Pulse Audio on PyWire, que nos salía antes 1.0.0, y que al instalarlo por primera vez, lo que os dije, nos deja el sample rate o lo que sería la frecuencia de muestreo a los famosos 48.000 hercios,
¿Cómo se edita esto? Pues nada, con Sudo Nano o Sudo Gianni, el editor que más os guste, y tenéis que editar el pywire.conf que está en esta ruta. Ya hace tiempo que hice el vídeo, por lo tanto, pues mira, lo vuelvo a hacer para refrescar memoria, so pena de alargarme mucho. Pues a ver, como aquí el ratón no funciona, pues hay que hacerlo con la tecla y nos vamos aquí donde pone Default Clock Rate 48.000. Acordaos siempre de quitarle el símbolo este de almohadilla, como le decimos por aquí en nuestra zona geográfica, en otros sitios tiene otro nombre, y aquí hay que poner 44. Bien. Y ahora, como veis aquí, sería pues guardar control O. Y le digo control O y me dice nombre del archivo a escribir, pues el mismo que vemos en la ruta de antes. Y ahora para salir es control X. Y se supone que ya está a 44.100 el sample rate. Si ahora hiciéramos un PAC teleinfo, no va a saberlo, porque si no recuerdo mal hay que reiniciar la máquina. Y como tengo que reiniciarla igual para el tercer pasito, que aquí sí que ya espero que nos encontremos todo el ecosistema de Arduino funcionando, espero pues con esto, con estas pruebas finales que vamos a realizar, pues daríamos por finalizado el vídeo también. Venga. Nos vemos en el siguiente paso. Pues bueno, no podía fallar, así de claro. Y ya podemos dar por despedido el vídeo. Bueno, no. Vamos a ver en cómo ha quedado todo. Sí que honestamente tengo que decir que me ha costado un pelín que me funcionara todo como yo deseo que me funcione. Al final, pues he logrado que Arthur y todo el conjunto de Thorin OS pues funcionen como un todo. Y sin más dilación, primero vamos a ver, vamos a decirle show a aquí al GUI este. Primero que todo, dejadme ponerme aquí en siempre encima. Perfecto. Y aquí veis, en principio, pues está funcionando todo como la seda. Audio box estéreo analógico a OBS. Lo que sería audio del escritorio, la monitorización de mi audio box. Audio box estéreo analógico, el capture. Es el micrófono, vamos. Se me va a mic auxiliar a mi OBS. Y evidentemente me estáis escuchando. Y yo monitorizando por este monitor, valga la redundancia, que tengo aquí a mi derecha, pues veo que todo está funcionando perfectamente. La prueba del millón es ver si esto me serviría, esta distro, para mis fines, mis intereses con Arthur. Si, por ejemplo, pues de alguna manera Linux Mint dejase de ser, sí, digamos, mi preferida, aunque no es mi preferida porque me guste por algo particularmente, sino que es la que de momento nunca me ha fallado en Arthur. Puedo arrancar Cadence, vamos a ver. Bien, Cadence, tengo que añadir lo de siempre, que en un sistema basado en Ubuntu, esto solamente sirve para meterlo en Performance o Power 6. ¿Por qué? Porque aquí se ha dejado instalar Indicator CPU Flex sin ningún problema, aunque yo no lo veo por ningún sitio. Se ve que está en segundo plano y no me aparece la GUI por ningún sitio. No pasa nada porque ya dije que para eso tenemos la parte de System Status. El kernel es el genérico, no me he querido enredar en meter uno de baja latencia. Configure, Cadence, no sirve absolutamente para nada. Está todo catatónico cuando PyWire es el que aquí gobierna. Y una vez dicho esto, pues lo puedo minimizar a la bandeja del sistema, que es donde lo tenía. Vamos a hacer esto un poco más grande y por último vamos a arrancar Arthur y espero que no me secuestre el audio, porque si he hecho algo mal, lo primero que haríamos es quedarnos sin audio.
Bien, me va pasando todo al monitor de allá. Ya veis que tengo un arranque pruebas Zorin. Abrimos. Y como veis, vamos a ver. Vale, OBS me sigue funcionando. Y esto, como lo tenemos, esperad que me lo aparte un momento. Todo lo que son los puentes MIDI funcionando, el A2J este, que son los capture MIDI bien enrutados, estaría preparado para meter temas MIDI. Micrófono de la cámara, de la webcam, fuera. El built-in, que es el audio interno de la maquinita, del ordenador, que lleva por defecto, los he dicho muchas veces, fuera. No nos hace falta que esté por aquí metiendo sus zarpas, en ese caso sus cables. No sé si por aquí tenemos, sí, aquí tenemos otro audio interno, el audio interno de la máquina. Los loopbacks no me molestan y creo que tenemos el sistema funcionando perfectamente. Vamos a ver si tenemos metrónomo, que es la única prueba que podemos hacer. Perfecto. Por lo tanto, hemos oído y escuchado el audio de escritorio de Ardour. Vamos a dar por bueno que va a funcionar en cualquier captura de escritorio. Con lo que concierne al audio, no va a haber ningún problema. Y por lo tanto, conclusión, 10 sobre 10 en Zorin OS-17. Y podría perfectamente sustituir a un Linux Mint, para el que se canse de él, no es mi caso, por si Linux Mint se atrasa demasiado en el tiempo, en el espacio y en lo moderno que nos está llegando ahora. Aquí acabáis de ver, mirad al principio del vídeo, que ya tenemos Wayland sin ningún problema. Y por mi parte, Ardour funcionando perfectamente, sin más. No hace falta que le añada nada más. Quizá desde aquí haré algunas pruebas, grabaré algún vídeo sobre siguiendo el manual de Ardour, por qué no hacerlo desde aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, que lo paséis muy bien y adiós.